Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Elósegui. Soy cantante y compositora. Nací en Málaga hace 26, pero a los 12 me ocurrió algo importante que determinaría el resto de mi vida. Me regalaron una guitarra, mi padre. Y no porque él quisiera, precisamente. De hecho, me amenazó. Además, no sé si empecé a tocar la guitarra por verdadero amor a la música o porque él me dijo que si la abandonaba, me castigaría sin regalos el resto de mi vida. Sin regalos estuve un año. La abandoné. Pero realmente siempre me gustó cantar. Normalmente cantaba canciones de chicos que cantaban hombres, entonces la tonalidad era bastante baja para mí. Y creo que este fue el detonante que me hizo querer aprender a tocar la guitarra para poder disfrutar y de canciones en mi tonalidad e incluso hacer canciones propias. Para romper un poco el hielo, voy a compartir con vosotros parte de mi pasado inédito y hasta el momento muy íntimo para mí, pero quiero tomar un poco de confianza con vosotros. Advierto, es muy íntimo, me da muchísima vergüenza. Ahí tenía unos 14 años, de hecho ya sabía hacer hasta un fa en la guitarra, como podéis ver. Sí, lo digo porque el fa normalmente es la nota que más odia un aprendiz de la guitarra, ¿no? Y bueno, también voy a compartir un momento especial con vosotros que no he compartido nunca hasta ahora, no lo he hecho público. Y en este momento, en un audio que os voy a poner, tenía exactamente 12 años. Esto significa que han pasado 14. Y sé que para alguno de vosotros, pues 14 años no será nada, será insignificante. Pero para mí es la mitad de mi vida, es la mitad de todo lo que llevo vivido hasta ahora. Escuchen. Cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Bueno, no se han escuchado los 15 segundos, lo cual lo agradezco para no romper del todo mi dignidad. Tenía 12 años. Ahora yo veo a chavales y chavalas que cantan y tienen 9 años de una forma que te vuelven loca. Y me miro, bueno, me escucho en este audio, realmente me siento en bastante desventaja, pero bueno, es una parte de mi vida. Después de un año de aquella maravillosa compra de la guitarra, compuse mi primera canción. En realidad más bien era una historia, o un cuento, o como queráis llamarlo, de 8 minutos. De hecho, como buena historia, el primer estribillo nunca era igual que el segundo, porque pasaban los hechos y lógicamente nunca se repetían. Voy a compartir con vosotros esta portada. Es de un disco que me hice con mis primeras 10 historias que escribí. No sé si leéis los títulos, pero os lo comento un poco. Pone pues, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mis amigos. Me inspiraba absolutamente todo y a todo le escribía historias. Fueron años cargados de historias hasta los 18, que no es que dejara de escribir, pero la vida te pide hacer cosas más serias, crecer, desarrollarte, dedicarte a algo, ¿no? Ser abogada, arquitecta, médica, o así por defecto te lo va marcando la propia vida. Yo la música siempre la vi un imposible. Entre tanto, entonces y en paralelo, el trabajo real que siempre me había gustado era la enseñanza. Pero con un buen expediente académico, mis amigos y mi familia me incitaron a hacer otra cosa que fuese más interesante. Tristemente, es evidente que la enseñanza está infravalorada, lo que me da muchísima pena. Pero les hice caso. Me matriculé en Administración y Dirección de Empresas y Economía. Suena impactante, ¿verdad? Pues duré 2 años. ¿Sabéis en qué me matriculé cuando me salí de allí? En Magisterio, que era lo que siempre me había gustado. Pero duré otros 2 años. Y en este momento
empecé a tener un poco de miedo porque pensaba que cada 2 años pues me ocurriría una crisis vital que me haría cambiar y querer hacer otra cosa diferente a la misma que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y este miedo lo he tenido hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace 1 año. El caso es que después de magisterio me salí y decidí entrar en la carrera musical. Y le digo carrera porque la considero una carrera, aunque haya gente que no lo entienda. Gracias a las redes sociales conseguí cantar con un artista de gran reconocimiento mundial, cuyo nombre no sé si puedo hacer público aquí hoy. Llamémosle X Alborán. Bueno, ya sé que sabéis quién es, ¿no? En este momento empezó mi suerte en la carrera musical cuando el productor de este gran artista pues, me propuso grabar el primer disco, pero el disco de verdad, el disco de las canciones. Esta fue la portada del disco que publiqué hace 2 años, en 2015. Y bueno, del que realmente me siento muy orgullosa. En este momento, ni magisterio, ni economía. En mi habitación solo sonaban notas de la guitarra y del piano. Que el piano, en este caso, fue un autorregalo que me hice yo, ya no me lo regaló mi padre, aunque hoy en día lo sigo aporreando un poco. Y en este momento también empieza otra guerra. Y es que, ¿cómo iba a dejar mis estudios? ¿Cómo iba a dejar mi carrera de magisterio? Esto para la gente que realmente me quería y que estaba conmigo supuso un hecho tremendo. Porque mi única defensa era la siguiente respuesta. Estoy grabando un disco, voy a grabar un disco. Y la verdad es que suena un poco de loco, ¿no? Imaginaos que estáis en una discoteca o en un sitio, conocéis a una persona que os gusta y tal, y de repente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué estudias? Pues no estudio, es que grabo un disco. Entonces la gente se queda así como, no sé, que si tenías posibilidades con esa persona, ya olvídate que no la tienes, ¿no? Entonces te toman un poco así como por loca, ¿no? Y esta experiencia la he vivido, la he sentido, he vivido todas estas caras raras que te pone la gente, pero en realidad es que me encantaba decir esa frase porque para mí era mi sueño, y era un sueño. Pero lo realmente importante, a lo que he venido hoy a contar, es una preocupación. Y es que sigo sin comprender por qué la gente no ve una carrera artística como algo serio. ¿Es que la carrera artística no es acaso una carrera? ¿O qué pensáis vosotros que se necesita, bueno, pues para que te consideren como una persona que realmente está haciendo una carrera? ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta a una persona que estudia ingeniería para ser ingeniera? ¿Necesita tiempo? ¿Necesita esfuerzo, no? ¿Ganas? ¿Un poco de cariño también al asunto, no? ¿Es esto cierto? ¿Cualquier carrera necesita alguna de esas cosas? ¿Es que la música es muy diferente a otra carrera? Yo creo que no, que tienen bastantes cosas en común, ¿no? Mirad, estoy muchas veces en mi habitación y de repente todo me suena igual, todos los sonidos me suenan iguales, y me dedico a buscar, pues eso, ¿no? Bueno, diferentes acordes, diferentes melodías. Me frustro muchísimo. Me suda todo, las manos, la cabeza, todo. Me salen heridas y callos en los dedos de tocar. Y en ese momento en el que solo deseo estrellar la guitarra en cualquier sitio, escucho la voz de mi madre entre la puerta, que entra y me dice, ¿es que no puedes hacer algo productivo? Pero es verdad, os juro que es verdad. Mi hermana, actual estudiante de medicina, no comprende
¿Qué hago todo el día con la guitarra? O sea, para ella eso es no hacer nada. Entonces ella piensa que me podría poner a estudiar un poco, ¿no? Y bueno, esto no quita que nos queramos muchísimo y que ellas dos al principio pues no entendían nada de esto, lo que era la carrera de la música, poco a poco lo van comprendiendo. Pero es que no solo son ellas, ¿no? Es que esto está en la cabeza de todos los que me rodeaban en ese momento y los que me rodean, ¿no? Cuando empecé a dedicarme a esto. Es que la gente no entiende o no concibe que el disfrute se apegue con la profesión de uno, ¿no? Con el trabajo que hace, y eso debería ir siempre así, creo. La carrera musical es una carrera que jamás termina. Es una carrera de la que siempre estás aprendiendo cosas. Hacer canciones es un proceso laborioso y maravilloso de creatividad, de ilusiones, de esfuerzo. La gente, porque piensa que hacer canciones no necesita tiempo. ¿Sabéis lo que es hacer una canción? Si estás súper enamorada, pues en ese momento a lo mejor estás súper inspirada y te sale una canción en 5 minutos. A ver qué me ha pasado, pero querer hacer algo nuevo y diferente supone tiempo de tu vida. Supone un tiempo. ¿Hay alguien aquí que sienta que la carrera de la música no es una carrera? Bueno, ya he dicho todo esto, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¿Tenéis otra percepción diferente antes de yo deciros algo de esto? ¿Sí? ¿No? ¿Tenías la misma percepción que yo? ¿Te he cambiado en algo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muchas gracias. Pues quería deciros que también enfrentaros a entrevistas y a meses de promoción supone una preparación minuciosa. Y no porque tú quieras simular ser alguien que no eres, sino porque tú quieres dar lo mejor de ti, siempre. Grabar un disco no se hace en una tarde, os lo aseguro. Grabar un disco supone días, semanas, años de preparación de voces, de giro, de arreglos, de mezclas. Es increíble lo que hay detrás de cada clip al que vosotros mismos dais en un videoclip de una plataforma digital de cualquier artista. No sabéis lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de todo eso. Es increíble. Pero bueno, llegado a un punto cuando todo arranca, tú sacas tu disco y tal, todo parece que es de verdad. Parece que la idea esta que tú tenías de grabar tu disco, pues bueno, ya no parece tan tonta. Te encuentras con toda esa gente que te ponía cara rara y la pregunta del millón que siempre me hacen es la siguiente, y a mí me hace mucha gracia. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo es que estás sonando en Cadena Dial? ¡Qué suerte! Y yo digo, ¡qué suerte! Pienso siempre en esa palabra. Pero pienso en todo el trabajo que hay detrás y que la gente no conoce y que la gente debería saber. Cuando os he dicho que hasta hace poco estaba pensando, bueno, pues tenía el miedo de lo de mi crisis vital, de los 2 años y tal, pues era por lo siguiente. Cuando saqué mi disco, a los 2 años, pues mi empresa discográfica cerró. Por motivos personales y de otra índole, pues cerró. Y yo sentí que la vida de nuevo pues me quería hacer cambiar el destino, ¿no? Pero afortunadamente eso quedó en una simple anécdota que me gusta contarla. Este tiempo lo dediqué a, lo aproveché, digamos, a retomar la carrera de magisterio, a dejarla casi acabada y preparar el nuevo trabajo tras recientemente haber firmado con Sony Music. Y lo que siento que para mí es una bendición y un nuevo camino que se abre. No sé qué pasará, igual que muchos de vosotros no sabéis dónde acabará dentro de un año o mañana mismo. Pero lo que sí sé es que jamás dejaré de hacerme heridas en los dedos por hacer bellas canciones o hacer lo que yo considero que puede ser una canción bonita que a mí misma me emocione. Porque la vida y la música me ha dado muchísimas cosas. Me ha hecho feliz, me ha puesto a tocar en sitios donde jamás pensaba que yo iba a dar una nota. He hecho una recopilación de algunas fotos donde he estado y que me resultan sitios curiosos, ¿no?
He cantado en mercados. Esto es el Mercado de la Paz de Madrid, que me hace mucha gracia cantar en un mercado. En una sala de cine Yelmo, donde voy normalmente, pues todos vamos a ver películas, a comer palomitas, yo estuve allí cantando. Una cosa bastante rara. Esto es un parque acuático, Illa Fantasía, de Barcelona. En la Universidad de Málaga, bueno, hemos cantado también la Sala Judicial de Derecho, que es una cosa, no sé, que a mí me sorprende, ¿no? En el Tivoli World, un parque mítico de atracciones de Málaga. Y en sala muy bonita e inolvidable, que jamás olvidaré, como el Búho Real de Madrid. Y otras muchísimas salas, ciudades, Teatro Alcalá de Madrid, Teatro Lorca, que es maravilloso. Con todo esto, quiero deciros que si encontráis lo que verdaderamente os gusta, nunca os rindáis. Que emprendáis el camino ya y ahora, porque si no lo hacéis, estáis perdiendo tiempo y vais tarde. Porque si algo te gusta, es tu pasión. Y yo quiero que hagas de tu pasión una carrera, tu carrera. Finalmente, me gustaría presentaros una canción muy especial. Y uno de mis mayores logros, de lo cual estoy totalmente agradecida. Generalmente las radios nacionales no suelen difundir canciones de más de 4 minutos. Te regalaría una canción de 4 minutos con 41 segundos. De entre los temas más largos que compuse es el más corto. De hecho, solo os cantaré la mitad. Y bueno, gracias a un equipo increíble de personas, tuve la gran fortuna de que la radiaran durante más de 6 meses a nivel nacional. Y con todo el cariño que le tengo a esta canción, os la presento.